Ok, vamos a ver las cinco cosas que debes de saber sobre las rúbricas, por qué emplear rúbricas, cómo utilizarlas y cómo utilizar la rúbrica en Moodle. Las cinco cosas que debemos saber es, primeramente, qué es una rúbrica, su utilidad, los tipos de rúbricas que hay, para quiénes son las rúbricas y para el estudiante lo que supone. La primera parte, que es una rúbrica, pues una herramienta de evaluación para comunicar expectativas de calidad. Es una excelente herramienta, ya que es bien objetiva, ¿verdad? Y nos ayuda a calificar los trabajos que los estudiantes hacen con claridad, con precisión y de una manera bien efectiva. Lo primero que tenemos que saber es los aspectos que vamos a evaluar, que es el componente que incluye el marco de la evaluación del producto y el desempeño del estudiante, que sería el tipo de rúbrica por el cual vamos a hacer evaluar el trabajo. Luego está la escala de calificación, ¿verdad? Que nosotros vamos a definir la calidad del trabajo del estudiante de esta manera. En Moodle, pues cuando veamos el ejemplo y la práctica, estas calificaciones tienen que tener un valor. O sea, yo no puedo decir deficiente, mejorable, bien y deseable si no le asigno un valor, porque entonces no se va a calificar una nota. Luego vienen los criterios de evaluación por los cuales usted va a evaluar su trabajo, ¿verdad? Y naturalmente dentro de la matriz usted describe cuál va a ser su evaluación y qué es lo que usted espera del estudiante. La utilidad para establecer una forma clara y precisa los elementos que componen una actividad de aprendizaje determinada para realizar una evaluación objetiva y consistente de actividades como trabajos grupales, presentaciones orales, trabajos escritos, individuales o prácticas en laboratorio, etcétera, lo que usted quiere evaluar. Puede ser una herramienta formativa para el estudiante. Vamos a ver los tipos de rúbricas que hay. Está la comprensiva, que este tipo de rúbrica yo no lo he visto mucho, ¿verdad? Porque evalúa la totalidad del trabajo de unos aspectos. Lo que nosotros usamos regularmente es la analítica, donde se evalúa por separado las diferentes partes, ¿verdad? Que componen el producto, de modo que la retroalimentación puede proporcionar al alumno es más compleja, amplia y definitiva. Como vemos los indicadores que podemos utilizar, y la escala de valoración que le vamos a dar. Como yo le dije anteriormente, tenemos aquí una puntuación máxima para cada una de la escala. Si usted puede ver en este ejemplo, falta un valor. O sea, yo no le daría deficiente 1. Yo daría 3, 2, 1 y 0. Porque si doy 1 y el estudiante no entrega el trabajo, va a tener puntuación, aunque no entregó el trabajo. ¿Me está entendiendo? Así que debe haber siempre una calificación cero para el estudiante que no entregó el trabajo. Porque entonces va a tener calificación. ¿Para quién es esta herramienta es útil? Pues mire, para ambos, para el profesor y el estudiante. Para nosotros, porque nos ayuda a definir claramente la tarea del objetivo y los objetivos de aprendizaje a los que responden, así como en el modo de alcanzarlo, lo que promueve que el alumno aprenda mejor. O sea, cuando usted le pone una rúbrica al estudiante del trabajo que va a evaluar, ya él sabe lo que usted va a buscar específicamente y él va a hacer específicamente lo que usted le está pidiendo. Especificar los criterios de evaluación, concretar y describir cualitativamente qué es lo que está dentro de la descripción y no solo cuantitativamente qué es lo que está arriba, los distintos niveles del logro que el alumno puede alcanzar.
calificar y vincular objetivos de aprendizaje y evaluación con las actividades y el contenido del curso, reducir la subjetividad. Aquí esto es bien importante porque aquí no hay espacio para que uno sea subjetivo, sino que como ya hay una descripción determinada, pues usted va a ser bien objetivo con esa evaluación. Medir el desempeño del alumno mediante criterios cuantitativos, cualitativos o mixtos. Para el estudiante, pues mire, para el estudiante es un conocimiento de las pautas que ha de seguir para alcanzar el éxito en la tarea encomendada. Cuando el estudiante ve las rúbricas que se debe presentar y discutir, que el estudiante lo ve antes de, pues el estudiante ya sabe lo que nosotros esperamos de ese trabajo. Y sirve de guía para revisar sus trabajos antes de entregarlo finalmente al profesor. El estudiante tiene su trabajo, ve la rúbrica, lee la descripción, verifica su trabajo, a ver si cumple con lo que nosotros le estamos pidiendo al estudiante. Es una herramienta eficaz para autoevaluación, ya que mide en ella, puede identificar fácilmente sus fortalezas y debilidades en las áreas que debe mejorar. Conocer los criterios con los que se va a ser evaluado. El estudiante va a saber qué espera el profesor del trabajo, lo que le ayuda a organizar y dirigir su estudio de un modo u otro. Ok, es una herramienta eficaz, es muy buena. La adquisición de la mayoría de la conciencia. Voy a pasar esto. Miren esto, ¿por qué emplear rúbrica? Este organizador gráfico es excelente, porque aquí está todo lo que, por qué se debe mejorar o emplear una rúbrica en un trabajo y cómo utilizarla. Okay. Esta presentación ya está disponible en el área de taller para la facultad, en el último renglón al final. Esta presentación ya está puesta, que usted puede accederla a ella. Voy a entonces explicar cómo nosotros vamos a configurar la tarea con rúbrica. Cuando usted vaya a poner un recurso o una, en este caso sería una actividad que es una tarea, ¿verdad? Las actividades son dinámicas, los recursos son estáticos. Pues la tarea es una actividad. Una vez usted abre, que lo vamos a ver ahorita en vivo, cómo se hace, pero les voy a dar más o menos la parte interesante donde se configura en la parte de calificación de la tarea. En el método de calificación vamos a seleccionar rúbrica. ¿Okay? Una vez seleccione rúbrica, deja todo lo demás como está. Claro, la puntuación la cambia. Si la puntuación era 24 puntos, 25, la que sea, pone la puntuación máxima. Una vez usted selecciona el método de calificación, le va a dar guardar cambios y mostrar. No le va a dar guardar cambios y regresar al curso. Va a darle guardar cambios y mostrar. Cuando usted hace esto, esta era la tarea donde se selecciona. Debí cambiar primero esta. Cuando usted le da guardar cambios y revisar, le aparece esta pantalla, que le va a dar la oportunidad de crear el formulario si es nuevo. Si ya existe uno, pues lo utiliza el que ya usted hizo. Una vez usted configura y los estudiantes comiencen a entregar sus tareas, cuando usted abre la tarea va a aparecer, ya abrió una tarea de un estudiante, una entrega. Le aparece el trabajo entregado, le aparece la rúbrica al lado y usted va a ir marcando la puntuación que usted le va a otorgar según la calificación, ¿verdad? Vamos a ver cada una de estas partes para que usted sepa cómo trabaja el área de arriba de la entrega.
Tenemos esta área que es la navegación, donde usted puede ir desde la 1 hasta la 66, va a ir navegando para ir corrigiendo. Tenemos esta parte donde se buscan los comentarios. Esta otra parte expande en todos los comentarios que usted hizo. Vamos a ver la otra parte. Tenemos aquí rotar 90 grados a la izquierda del documento, a la derecha, para usted agregar comentarios. El color del comentario lo puede tener en diferentes colores, amarillito, azul, el que usted quiera. La herramienta para arrastrar, herramienta para seleccionar. La pluma, donde usted puede utilizar el cursor como si fuera una pluma para insertar líneas, ponerle un rectángulo, un óvalo, para destacar como si fuera un highlight. Entonces tenemos el color de la anotación, el texto que usted va a escribir. Y esta otra parte que son para estampar, ya sea usted puede con un dibujito, ¿verdad? Una X, cara triste, cara alegre y correcto. Esas son las herramientas que usted va a utilizar dentro, una vez el estudiante postee la tarea. Así que esto fue lo que se discutieron, las cinco cosas, por qué emplear rúbricas, cómo se utilizan y cómo crear el Moodle, una rúbrica, una tarea con rúbrica. Vamos entonces a verlo de forma directa en Moodle. Ok, tengo una rúbrica que me proveyó la profesora Rebeca Miranda, que yo se la pedí ayer, ¿verdad? Para utilizarla de prueba. Tengo la rúbrica naturalmente en Word. Y yo la voy a insertar dentro de Moodle. Estoy en Moodle, voy a activar la edición y aquí voy a añadir una tarea. Una tarea. Agrego la tarea. Aquí usted le puede describir lo que usted pretende, hacer un video siguiendo todo el procedimiento de lavado de manos, ¿verdad? Voy a quitar esto para que no tenga. Aquí usted le pone, ¿verdad? Cuando se abre la tarea y cuando se cierra. Pero yo no, yo se las quité porque no quiero quiero que esté disponible. El tipo de entrega, por defecto ahora esto me lo cambiaron a 20, pero eso es demasiado, serían dos. Es el máximo de tareas que puede entregarla, repetirla. Si un estudiante, por ejemplo, se equivocó o le faltó algo, pues tiene una segunda oportunidad de volverlo a subir. Y lo que le estaba indicando era que en la calificación es aquí, déjame ver cuántos tiene esto. Teóricamente uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí serían 14 puntos, que sería la tarea completa, asumiendo que saque perfecto en todos los ítems, ¿verdad? Pues yo escribo 14. Voy al el método. Ok, pues entonces, y vamos aquí en la calificación, que la rúbrica con todos los ítems que va a calificar en un total de 14 puntos, sacando, asumiendo que saque perfecto. El método de calificación, pues aquí estaba en calificación simple, pues la cambio a rúbrica. ¿Okay? Dejo todo lo demás así. Entonces aquí voy a guardar cambios y mostrar. Si le doy aquí, se cierra la tarea y no me da oportunidad de ingresar la rúbrica. Puedo hacerlo más adelante,
pero el proceso es más un poquito más largo, ¿verdad? Selecciono guardar cambios y mostrar, y aquí está. Así que voy a hacer el formulario desde cero. Y aquí escribo el título. Bien. Aquí es donde yo comienzo a añadir mis criterios y los puntos, ¿verdad? Yo no voy a usar, usted puede seguir añadiendo niveles. Yo voy a usar más que dos niveles, 0 y 1. Así que voy a borrar este y cojo entonces copy y paste. Ok, yo voy a estar haciendo copy-paste de, porque no voy a pasar el trabajo de escribirlo otra vez, está escrito. Copia de descripción, la pongo en el lado 1 y la del lado 0, copy y paste. Añado otro criterio. Distancia de lavamanos. Añado 0. Y así usted sigue sucesivamente hasta que termine con todos los criterios que usted desea que le poner para el estudiante. Estoy en cero. Una vez usted termine, que no voy a seguir porque está larguísimo, aunque no es tan largo, ¿verdad? Pero se hace lo mismo, sigue añadiendo criterios. Entonces aquí yo le recomiendo que lo ponga en modo descendente. Porque fíjense que comienza con 0 y 1. ¿Qué uno espera? Que haya 1, ¿verdad? Que sería lo que uno espera. Pues para que esté más cerca de la descripción, usted le dice que es modo descendente. Entonces, cuando cierre la aplicación, la rúbrica, esta descripción pasa acá y la de cero pasa al otro lado, a la inversa. Deja todo esto como está. La puede guardar como un template o le dice que la rúbrica está lista para usar. Cuando está lista para usar, pues ya aquí, pues nadie, no hay estudiantes, no hay asignaciones. Pero aquí ya pudiera usted ver, si abre la asignación, se abre la tarea, se abre la rúbrica a este lado, como usted vio aquí en la presentación. Así, de esta manera, se abre el trabajo y se abre la rúbrica y usted va a ir marcando con el ratón, va marcando cada criterio. Si se le queda un criterio, porque a veces da la sensación de que se marca, pero no se marcó, y usted guarda, se queda ahí esperando. Le va a decir que falta un criterio de evaluar. Hasta que usted no marque todos los criterios, no se va a cerrar la tarea. O sea, no le va a otorgar la puntuación. Una vez lo hace, ya le envía un comunicado al estudiante de que se le otorgó la puntuación tal
de la tarea tal. Dudas, preguntas. Cada rúbrica que usted pone se queda guardada y usted puede reutilizarla en otras tareas que puede evaluar más o menos lo mismo, la puede usar de base, puede modificarla y darle otro nombre, como si fuera un archivo de Word. Y usted reutiliza el documento, le cambia el nombre y tiene otro nuevo. Ok. Bastante sencillo, ¿verdad? Es cuestión de usted coger la rúbrica que ya tiene existente. En la presentación le di unos sites donde hay plataformas que generan, le ayuda a generar hay algunas que ya están escritas. Bueno, muchas plantillas ya están hechas. Simplemente usted la puede utilizar de base y cambiarla. También puede generarla desde cero. La misma plataforma le va llevando y usted va construyendo la plantilla. Perfecto. En esto quería añadir que según la experiencia que hemos tenido utilizando rúbricas, de primera intención parece que toma un poco de tiempo, pero a la larga el profesor se va a ver bien beneficiado porque como tú ¿verdad? Acabas de mostrar en pantalla, el que el profesor pueda marcar las puntuaciones y que de manera automática le asigne el valor al estudiante, hace el proceso mucho más rápido. Así que es bien recomendado para integrarlo en todas las tareas. Una de las situaciones que siempre nos preguntan los profesores a largo plazo es que no pueden todavía al momento incorporar las rúbricas en los foros. Es bien importante que sepan que todavía la plataforma no ha activado esta función para poder evaluar los foros de los estudiantes. Que bueno, pues se los digo porque lo más seguro lo quieren hacer y de momento no lo encuentran, pues ya saben que el profesor tendría que indicarle al estudiante cómo lo va a evaluar en la misma descripción del foro. Mire, mi experiencia con rúbrica, en el trabajo que yo le mostré, la ilustración, es un trabajo en Word donde yo le pido ciertas características que aplique del formato APA en un documento que yo le doy. Antes, por cada estudiante, eso era un dolor de cabeza porque yo tenía que abrir esa plataforma, aunque siempre la tengo que abrir. Pero yo la abro en Word. Y tengo mi rúbrica al lado y simplemente voy marcando. Voy marcando. Antes tenía que coger un papel. Saco esto mal, saco esto bueno. Le quites tantos puntos. Entonces, como era subjetiva, a veces no le tenía que pensar que estoy evaluando a todos los estudiantes de la misma manera. Que no es tan fácil cuando usted tiene un grupo, cuatro grupos de 20 estudiantes que. Mi esposa decía, tú estás loco, evaluar todos esos trabajos, pues sí, había que hacerlo. Pero con la rúbrica es una delicia porque lo hago en un momentito. Recuerden que tienen en el curso de talleres a la facultad, al final está esta presentación y más o menos el procedimiento, cómo hacerlo. Además de que tienen otras herramientas que se le ha puesto de cómo hacer ciertas tareas rutinarias. Así que métanse al taller de facultad y ahí hay ciertas alternativas y cómo solucionar ciertas cosas que hacemos regularmente y les va a servir de ayuda. Pues implementenlo, verá Grechalí Cabrera, que nunca lo he implementado, pero ahora es una buena oportunidad para hacerlo. Practiquen, practiquen y practiquen. ¿Ok? Recuerden que si hay errores en la rúbrica, cuando usted vaya, voy a ir otra vez a Moodle. Y yo quiero ir a la rúbrica aquí. Abro la tarea. Cuando abro la tarea, yo puedo ir aquí a definir. Y aquí me sale mi rúbrica y puedo corregir. Seguir añadiendo, ¿verdad? Si tengo un error ortográfico o se me quedó algo, ¿verdad? Pues puedo corregirla.
Claro, lo conveniente es que una vez usted haga la rúbrica, por favor, revísela. No añade ni quita elementos, porque acuérdese que el estudiante ya tiene una expectativa de lo que usted va a medir. Si usted le añade una nueva expectativa y él no lo hizo, es una manera injusta de entonces evaluar al estudiante, porque no está enterado de que usted le añadió otro elemento. Si la rúbrica se fue así, hay que dejarla así. Lo único que puede hacer es corregir algún acento, pero no cambiar la sustancia ni el criterio, porque eso fue lo que el estudiante vio, ¿verdad? Así que antes de usted someterla, revise bien que todo esté bien para que cuando el estudiante la vea, sepa qué es lo que espera de su trabajo y cómo se va a medir. ¿Ok? Y si aquí, recuerden que pueden, como le dije, copiar y darle otro nombre, versión 2, que sé yo, y guarda. Y tiene otra rúbrica nueva. Una pregunta. Ajá. Algunos estudiantes, como que a veces prefieren enviar las asignaciones por el correo electrónico regular, debe utilizarse, para poder utilizar la rúbrica, tengo que solicitarle al estudiante que lo envíe a través de Moodle Sí. o solamente. Miren, bien claro con esto. Todas las tareas, no me pide que se envíen por email. Ustedes saben por qué. Sí, es muy cierto. Si ve mi email, ustedes se van a volver loco, igual que yo. Porque van a estar regados, uno arriba, otro abajo. Entonces usted tiene que repasar toda esa bandeja para ver quién le contestó o no. Lo pone en una tarea en Moodle. Todo se concentra ahí. Usted va a ver la hora, la fecha. Le voy a mostrar. Sí, por eso que quería que lo clarificáramos para que, bueno, para beneficio de todos, porque muchas veces los estudiantes pues comienzan a hacer preguntas y yo siempre les digo, no, vamos a enviarlos todos a través de Moodle porque es mucho más sencillo y organizado. Vamos a ver una tareita. Miren, aquí usted ve cuántos participantes tiene, cuántos sometieron y ya sabe que uno no sometió, ¿verdad? Cuando voy a ver aquí, le dice fulano de tal, sometió la fecha y la hora que sometió y el trabajo sometido. Y usted le da la nota. Y aquí Excelente. tiene en un solo sitio una tarea en particular con su calificación particular. Y no tiene un email, una bandeja que tiene email de cuánta ocurrencia la gente le envían a uno. Y te tiene, pasa más trabajo. Aquí está todo concentrado en un solo sitio. Exacto, eso es lo que quería compartir. Gracias, Ernesto, me Gracias parece. por tu observación y por la recomendación. Gracias a ti por siempre estar dispuesto a colaborar con todos nosotros. Claro. Hola, Ernesto, tengo algunas preguntas, no sé si porque Ajá. las escribí ahí, si me puedes contestar. Sí, dígame. ¿Cómo interaccionamos con los estudiantes para discutir un documento? Bueno, para discutir un documento en que usted pone en Moodle, puede ser a través de un foro. En el foro usted le pone las preguntas, vamos a discutirlo, cada uno opine, lo puede hacer mediante el foro. ¿Cómo compartimos documentos con los estudiantes? Pues simplemente aquí ya esto no tiene que ver con. Pero para contestar a lo mejor la pregunta del compañero, cuando usted añade una tarea, eso sería un recurso. En un recurso sería un archivo. El archivo le pone el nombre del documento, ya sea una presentación,
Y recomiendo que las presentaciones las conviertan a PDF para que no las alteren. Se la puede dar también PowerPoint, eso es su discreción, pero yo recomiendo que la ponga en PDF. Tiras el documento aquí y automáticamente todos los estudiantes van a ver y pueden bajar ese documento. Esto es muy recomendable para los prontuarios, que es lo primero que usted debe distribuir, y no sacar copias de papeles y papeles que los estudiantes nunca leen, sino que lo botan así, lo pones disponible dentro de la plataforma arriba y ya está el prontuario ahí. Igual que otra lectura o documento que usted tenga digitalizado en PDF, lo tira aquí, lo identifica y el estudiante ya tiene acceso a ello, todos los estudiantes. ¿Ok? Sí, eso está bien, lo entiendo. Y lo hice a través de, no me acuerdo, bueno, creo que discusión. Agregué discusión en documentos en PDF y también en PowerPoint, porque los de PowerPoint tienen audio para que puedan escuchar la explicación. Pero a mí me gustaría interaccionar con el estudiante, o sea, o leer sus preguntas y poder contestarlas. Ah, bueno, la herramienta es excelente, pero que ahora mismo tiene problemas es la 3B, Big Blue Button. Pero como hay tanto estrés y tantas personas se están pegando, recuerden que el streaming es lo más pesado que hay, pues se cae o está lento, pero a través de cómo yo estoy haciendo, usted puede compartir la pantalla como yo lo estoy haciendo y puede ver el chat está disponible ahí y usted puede interaccionar con el estudiante. ¿Okay? La diferencia y la dificultad del Meet es que no te permite ver todo a la vez, igual que lo hace el BBB, que lo hace todo a la misma vez. Usted ve los estudiantes que están, el chat, ve la presentación, puede interaccionar, o sea, ve todo. Pero vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Esto es lo que tenemos hasta el momento. O sea que lo mejor, por lo que entiendo, sería bueno tener el documento en PDF o inclusive el que está en PowerPoint que tiene audio, pero contactar al estudiante utilizando otra plataforma, por ejemplo, Zoom. Bueno, yo estuve usando Zoom y me pareció bastante fácil. Imagino que también está Meet o La Meet. presentación que tú estás dando al estudiante tiene audio. ¿Me estás diciendo? ¿Valeta? Sí, escucho. En la presentación me estás indicando que tiene audio, ¿verdad? Sí. ¿Pero tú quieres discutir a la misma vez o no? Porque la puedes montar como un recurso o como un recurso. Bueno, yo la monté como recurso, discusión, qué sé yo. Y él, sí, el estudiante, entiendo que puede escucharla y verla en cualquier momento, pero a mí me gustaría también contestar alguna pregunta que tenga adicional. Es como una especie de conferencia, mini conferencia. Si la quieres asincrónica, puedes usar el foro. Si la quieres sincrónica, pues tienes que usar Meet para entonces ver la interacción en el momento. Ernesto, disculpa, ¿puedo añadirle algo adicional? Claro. Ok, otra de las recomendaciones que he visto que a los profesores están integrando en la plataforma es el chat dentro del mismo curso. Que usted se conecta a una hora en particular, les dice, ¿verdad?, de 9 a 10, que usted va a estar online a través de la plataforma utilizando la aplicación de chat que tiene Moodle. El Y bloque, entonces, tiene que ajá, añadir el bloque. tiene que añadirle esa opción que Ernesto va a mostrar un momentito y los estudiantes se conectan a la vez y empiezan a hacerle preguntas y usted le puede contestar por ahí también. Miren Ok, aquí. gracias. Voy a hacer, eso lo traté a duras penas, traté de establecer un, no sé si chat o qué otra cosa hice. Miren, Para activan el mañana a las modo, 7. se activa el modo de Mañana a edición, las 7. activan el modo de edición y van al final, añadirle el bloque. Y por aquí debe haber algo, déjame ver cómo es que se llama. ¿Cómo se llama, Liz?
En esto, chat, ¿no? normalmente lo busco en la opción de agregar recursos y actividades dentro del curso mismo. Ah, dentro del curso, como una... Sí, okay. En el signo de más, ahí bajo actividades, te da la opción de chat. Ok, que no es un bloque, ¿verdad? Que yo pueda hacerlo en cualquier no, momento. Exacto, yo por lo menos en mi caso y la experiencia de otros profesores han sido utilizándolo como una actividad dentro del curso. Después le escribes a Sandoval para que añada el bloque. Porque tendría que añadir el bloque aparte para que lo pueda Sí, porque activar. Entonces lo ves a tu un lado derecho siempre y se abre, sí. Igual que Quick Mail, ¿verdad? Exacto. Quick Mail. Pues entonces, lo que hace es, como dice Lisa, añades un recurso. Por acá, déjame ver dónde lo veo. Arriba, en la nube violeta, exacto. Pones el chat y a un tiempo específico, ¿verdad? Ajá, tienes que indicarle el día y la hora exacta en que el profesor se va a conectar y ahí están al mismo tiempo de forma sincrónica. Okay. Y pueden discutir un tema, pueden hablar sobre la experiencia, lo que ustedes deseen. Eso está mejor. Si no hay que poner cámara. Ok, con la ayuda de una compañera logré hacer algo así. Vamos a ver si me da resultado. Y les digo después si funciona. Te va a dar, te va a dar resultado. Esperamos. ¿Hay alguna dirección donde puedan también postear? Sí, email. Quería comentarles que hemos sacado una promoción que resume todos los puntos de contacto que tenemos a través de Educación a Distancia. Yo se la voy a compartir también por este medio, por el chat de este grupo. Pero si quiere adelantarlo, el email de EAD es ead.uprh@upr.edu, que se lo voy a escribir por aquí. uprh@upr.edu. Ciertamente Ernesto usa su correo personal, yo también, pero este es el como quien dice, el oficial de servicio. Uh-huh. Y también nosotros tenemos un servicio bastante... que ha funcionado bastante bien, es lo que llamamos el Help Desk, que es una página que incluso Ernesto nos ayuda a configurarla, donde los profesores también pueden enviar sus consultas. Ahí les estoy compartiendo el enlace, uprhhelp.freshdesk.com. Ahí usted abre como un ticket de consulta y nosotros, cualquiera de nosotros que esté en línea, le va a contestar, sea Ernesto, Alex Camacho, Milagros o esta servidora. Si es algo relacionado al diseño de su curso en línea, lo que tiene que ver con diseño instruccional, tenemos una persona especializada en ese tema, que es la profesora Janice Rodríguez, y ella puede contestar por este medio, o si quiere contactarla personalmente, su email es este. Se lo estoy escribiendo, janice.rodríguez1@upr.edu. Así que como puede Gracias. Ver... Hay muchos puntos de acceso, lo importante es estar disponible para ayudarlos a ustedes en este proceso. Y si tiene duda, pues se le envía el enlace siempre en la... aquí, se supone que le aparezca a usted, al principio está el enlace. Usted se mete ahí y ya lo tira para apoyo técnico de nosotros. De la Oficina de Educación a Distancia. Y ahí, como le dijo Liz, puede cualquiera de nosotros, ya sea ella, Ernesto, Milagro, Alex, Janice, puede contestarle. Ok, gracias Liz, gracias Ernesto, buen trabajo. Sí, disculpe, nada, simplemente estaba agradeciendo tu tiempo, ¿verdad? Y participación en estos talleres que han sido claves en todo lo que necesitan nuestros profesores. Y de igual forma, recordarles a todos que en esta semana continuamos capacitándolos en distintos temas relacionados a lo que es los cursos en línea. Quería validar con ustedes si habían recibido la invitación del resto de los talleres. Tenemos mañana uno de Big Blue Button para aquellos que han tenido, ¿verdad?, algún problema. El jueves tenemos uno relacionado a las aplicaciones de Google, ¿verdad? Y Google Escolar, de búsqueda académica a través de Google. Y en la tarde vamos a tener también un repaso de Google Meet.
Luego el viernes la profesora Miriam Ramírez de Comunicaciones se ofreció a explicarles a ustedes cómo hacer videos y poderlos colocar en la plataforma. Así que como pueden ver, hay muchos talleres que estamos preparando para ustedes. Si ustedes entienden que hay otros temas que necesitan, pues también nos los dejan saber y los incluimos para la próxima semana. Ponle esa de Google Meet. Sí, el de Google Meet lo vamos a dar el jueves en la tarde. Puedo compartirles el schedule a través del chat para que los tengan disponibles. Okay. Déjame buscarlo aquí un momentito. Pero de igual lo pueden practicar ustedes ahora porque puede ser que los profesores necesiten un repaso. Sí. Pues entonces cerramos la sesión de esta grabación para poderla entonces compartir y luego ustedes se conectan nuevamente, Ernesto. ¿Lo hacemos de esa manera? Sí. Sí, para no confundir los temas. Exacto. ¿Tú me puedes enviar los emails de los que participaron? Seguro que sí, te lo envío. Entonces desactiva la grabación para que...